Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí en el estudio. Hemos estado hablando muchísimo de los poderes que podemos tener nosotras las mujeres. Y estoy aquí pues con el selfie stick. Y hoy día quería hablar un poquito sobre el poder de la identidad. Pues creo que todo el mundo ha escuchado eso de tu verdadera identidad está en Dios. Ok, ¿qué significa tu verdadera identidad está en Dios? O sea, ok, ¿cómo voy a saber eso? Sí, claro, lo escucho, pero ¿cómo me aferro a esa idea? Y yo siento que el conjunto de atributos, características, las cosas que nos hacen nosotras, nuestra personalidad, todo eso realmente es lo que nos hace únicas. Y creo que eso es una identidad en general. Pero yo realmente siento que no pude tener o pude como realmente encontrar mi verdadera identidad hasta que tuve un verdadero encuentro con Dios. ¿Y qué significa eso? Pues antes de eso solo dudaba, no estaba muy segura qué era lo que creía, lo que sentía. Y mis decisiones no eran las mejores, la verdad. Tomé decisiones horribles que defraudaron mucho a mi familia, a mis papás. Y es ahí cuando realmente hubo un punto de quiebre donde pude decir, ok, Jesús, quiero que tomes control de todas las áreas de mi vida. Y fue ahí cuando realmente pude entender que yo quería que Dios sea el centro de todas mis decisiones, de mis sueños, de mi manera de ser, de mi manera de pensar, de lo que anhelaba. Y es ahí donde pude entender verdaderamente que mi identidad está en Dios, que solamente voy a poder encontrar una verdadera identidad cuando decida que Dios sea el centro de toda mi vida. Quería retarlas a que ustedes busquen eso. Siento que nadie va a poder realmente de la noche a la mañana, ok, acepté a Jesús en mi corazón y ya todo es color de rosa y todo es feliz. Nada que ver. Yo todavía tengo mis luchas, todavía sigo pensando en muchas cosas que anhelo y aún no han pasado. Pero con que tengamos a Jesús como el centro de nuestra vida, eso va a ser suficiente para seguir y para seguir alcanzando todo lo que anhelamos. Para que realmente nos aferremos a esa idea de que nuestra identidad, cuando está en Dios, es el control de absolutamente todo. Y no se olviden, visiten nuestra página, comparten este video y suscríbanse al boletín en mujeresvictoriosas.com.